El día viernes 18 de noviembre del año 2022, en la Comisión Cuarta del Senado, que está enfocada en el estudio de los temas relacionados con las normativas del país, sus presupuestos, entre otros temas, la senadora Aida Abella, que su seña es esta, realizó una invitación a diferentes personas para hablar sobre el pasado, presente y futuro de las políticas públicas en relación a las personas con discapacidad. Dentro de los invitados asistieron representantes de las personas sordas, FENASCOL, la Sociedad de Sordos de Bogotá, Arcoíris de Sordos y Asociación de Sordos del Guaviare. En este video les tenemos unos fragmentos de lo que pasó ese día. Si quieren ver más sobre esta audiencia, lo pueden encontrar en el link de YouTube que está en la descripción. ¡Adelante! Es importante recordar que dentro de las políticas públicas están allí con un enfoque. Los enfoques de las políticas públicas de discapacidad e inclusión, ¿cuáles son? Está el enfoque de derechos, el enfoque diferencial, el enfoque territorial y finalmente el enfoque de desarrollo humano. Posiblemente las personas que estamos en este momento y las personas con discapacidad dirán, bueno, pero dentro de las políticas públicas, ¿qué está contemplado? Es importante tener claridad los cuatro enfoques en los que se transversaliza las políticas públicas, donde están los derechos, no es un tema de pobrecito, de asistencialismo, de vamos a ayudar, vamos a pensar en usted porque usted tiene una discapacidad, no es un tema de voluntad, es un tema de que el gobierno, el Estado, debe reconocer los cuatro derechos en el marco de estos cuatro enfoques. Cuando hablamos de la política pública y la ley estatutaria 16-18, ¿cuál es el problema mayor? Sí, tenemos problemas en todos los sectores, en el acceso a la salud, al trabajo, a la educación. Claro, tenemos estas dificultades y estas barreras. Pero ¿cuál es la dificultad más grande en todo? Es la accesibilidad transversal en todos estos contextos. La ONU ya hizo unas recomendaciones. Hay que trabajar en la accesibilidad. Adicionalmente, la recomendación número 23 que en el 2016 dice que se debe construir un plan nacional de accesibilidad en conjunto con los diferentes ajustes razonables. Si esto no se cumple, debe ser sancionado, y eso lo menciona la ONU. En el gobierno Duque, en el Plan Nacional de Desarrollo se colocó, pero 4 años después esto no se cumplió. Entonces son esas recomendaciones que se tienen, que por favor en el nuevo gobierno, dentro de ese plan, se pueda generar ese plan de accesibilidad y hacer una implementación real de las políticas públicas para las personas con discapacidad y que puedan ser sancionadas. Además, hablando de educación, en un enfoque bilingüe, la ley, en el decreto 1421, que habla de el CIMAT, hay recursos que el Ministerio Nacional, el Ministerio de Educación Nacional, les da a las diferentes regiones. Hay un tema de contratación, en lo que es cual se escogen modelos lingüísticos, intérpretes y demás docentes bilingües, pero para las personas sordas que tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la educación, se encuentran bastantes barreras, porque la contratación y el proceso de contratación no es continuo y se demora mucho la contratación, está el recurso asignado, pero la contratación se demora bastante. En las secretarías de educación de las diferentes regiones, tampoco se ven un aporte de los privados. Entonces, las personas con discapacidad, digamos que tienen un proceso para aprender un segundo idioma y demás, pero las personas sordas, el español no es su segundo idioma, su primer. Que en las secretarías de educación a veces se contratan modelos lingüísticos, que es un proceso, pues se puede decir que es bueno, pero a veces no cumplen con el perfil los profesionales. Hay también profesores ya sordos, licenciados, que su labor, no sería, su contrato no sería el mejor sino modelo, sino como maestro. Entonces es importante también, pues, ver esto en el decreto, que es bueno, pero también
analizar este otro aspecto de los docentes sordos. También creo que es importante que todos tengamos muy presentes que a nivel nacional la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad ya fue ratificada, sin embargo el protocolo facultativo todavía hace falta. A nivel latinoamericano ya tienen todos los países su protocolo, solo falta Colombia y esto es una vergüenza a nivel regional. Esto es de gran importancia que se empiece a implementar y a construir el protocolo porque es precisamente ante las situaciones que ustedes han mencionado donde el gobierno no ha tenido respuesta eficiente, que el protocolo permite generar sanciones, multas y acciones correctivas. Por eso creemos que la base de todo esto es el protocolo facultativo. Además, también quisiera mencionar una gran preocupación, ¿sí?, en términos presupuestales de los planes de desarrollo territoriales. Como ustedes saben, en términos presupuestales generalmente dicen, ah, bueno, el presupuesto es para discapacidad y solo se plantea que es para accesibilidad. Sin embargo, no se plantea el presupuesto para otro tipo de necesidades para personas ciegas, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente es una sola bolsa de recursos para todas las discapacidades que no permite ver un enfoque diferencial y una atención específica. Eso no permite que hayan oportunidades. Por eso es clave que hayan presupuestos diferenciados, un presupuesto para los ajustes razonables, para la accesibilidad y otro tema que en realidad permita generar otras condiciones para las demás personas con discapacidad. Capacidad en términos de participación política, de salud, de educación, etcétera. Como ustedes saben, la salud es transversal, ¿sí? Y como saben ustedes, la educación también es transversal, pero lo que hemos escuchado es que hay mucha dificultad en términos de calidad. Además, nosotros como comunidad sorda, nosotros tenemos un enfoque dual, es importante que lo tengan presente, como comunidad lingüística y además como sector de discapacidad. Este enfoque dual es importante retomarlo porque a veces nos ven solamente como discapacidad. Entonces es clave que las personas sordas también nos reconozcan como comunidad lingüística, con una lengua, con una cultura y que ese presupuesto también, que solo está asignado para discapacidad, también se pueda asignar para comunidades lingüísticas que permitan nuestra investigación y otro tipo de adecuaciones. Siempre generalmente preguntan a las personas oyentes qué es lo que necesitan las personas con discapacidad. Entonces, es importante que ustedes, como funcionarios del Estado, se acerquen directamente a las personas con discapacidad. Recordemos la diferenciación entre las organizaciones para personas con discapacidad y las organizaciones de personas con discapacidad. Esto es muy distinto. Es fundamental que siempre ustedes se relacionen directamente con las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Tratamos de hacer que no han salido incluso del closet, que están allí participando en la sociedad, en la asociación nuestra, se sienten discriminadas y no tienen la oportunidad ni laborales ni en otros espacios. Asimismo, no se ha reconocido a este tipo de personas que están en nuestra asociación. Y por eso es que nosotros queremos recomendarte a ti poder gestionar todos esos espacios para que sean reconocidos también en Colombia, en Bogotá, que es una de las capitales que nosotros más lideramos y más trabajamos, para que haya ese acceso a otras entidades, no solamente privadas, sino también públicas, como el ICBF y otras entidades que han estado aquí, y que haya atención a personas que quieran participar en estos espacios.